Programa eh, que ha sido uno de los primeros programas de, de Data Mining Consulting, ¿no? de DMC. Eh, bueno, está dirigido a profesionales de estadística, de sistemas, ¿no? o sea, cualquier profesional que, que, que quiera buscar incursionar en el desarrollo del análisis de, de grandes cantidades de volúmenes de datos. ¿Cuáles son los requisitos? El único requisito que te piden es. Bueno, vas a rendir un test de conocimientos básicos en tema de analítica y base de datos. Sencillo. ¿okay? Y el proceso de admisión va a constar de que evaluemos tu CV para poder asegurarnos que efectivamente estés ¿no? dentro del radar del mundo del data science. Ahora, nuestra malla curricular, ¿no? pasa por, primero, tenemos que tener un curso de, de R. ¿no? Yo sé que todo el mundo, en algún momento, o la mayoría aquí presente, ha incursionado en R. ¿De acuerdo? Ha hecho algunos, algunos ejercicios de repente en R. Vamos a ver Python, ¿no? que es el lenguaje, vamos a decir, que está de moda también, ¿no? que, que, que tiene mucho desarrollo y mucha aplicabilidad en otros softwares, en otros complementos, ¿no? De software más avanzados. Eh, tenemos el big data, no pasas por, por, por el tema del big data para poder comprender la arquitectura, para poder ver de cómo se relaciona tus herramientas de data Science con el big data, pasas por un curso de estadística, pasas por otro curso de machine learning immersions para poder comprender cuáles son esas herramientas del machine learning, no y pasas también dentro del machine learning a desarrollar métodos supervisados y no supervisados. Luego viene, terminando toda esa sección de Machine Learning, viene en Machine Learning in Action, ¿no? O sea, cómo lo vamos a aplicar, cómo lo vamos a, a utilizar. Y claro está, esto no es un programa eh, técnico. Este es un programa que te ayuda a desarrollar las habilidades. Y esto se logra a través de un taller de sociabilización, que como ya expliqué, la comunicación es un eje importante, ¿no? El primer skills que yo colocaba en el momento de la presentación era la comunicación. Entonces te vamos a enseñar a poder primero a sociabilizar con el equipo que va a venir, porque es un trabajo en equipo el que tú vas a tener. Vas a conocer profesionales de otros lados, vas a poder relacionarte. Y para eso también vas a tener... ¿No? Eh, una metodología ágil para, para que tú puedas llevar tu proyecto integrador y que es un proyecto que a lo largo del curso vas a desarrollar con tu data, con tu propio problema de investigación, que vas a poder tranquilamente acoplar en este desarrollo del programa para que te lleves un producto. Para que digas, mira, yo con mi data lo hice así, lo desarrollé y ahora me lo llevo para poder aplicarlo en la chamba. Pero como ustedes saben, eh, todo eso pasa, pues, no, justamente por trabajar eh, en equipo y desarrollar una metodología ágil, porque eh, a diferencia de cómo nosotros desarrollábamos esto en la universidad, en la universidad, pues, no, o tú lo hacías solo o te reunías en tu equipo, no, acá hay un conjunto de procesos, de pasos para que tú puedas desarrollar tu proyecto de data science. ¿Verdad? Y finalmente, ¿no? Eh, se expone el proyecto y eso te hace obtener una certificación final. Pero vamos un poquito más al detalle, ¿no? ¿Cómo se va desarrollando y qué es lo que te vamos a enseñar en cada módulo? Tú eres bienvenido al programa, vas a empezar con R. Y en el R, ¿no? Desde la introducción del R vamos a pasar justamente por enseñarte las librerías, ¿no? por enseñarte las bondades que tiene ggplot como librería para poder enseñarte a graficar. Porque en R hay gráficos bonitos y hay gráficos que no son tan bonitos, ¿verdad? Entonces, con esa bondad de ggplot para ver qué gráfico comunica mejor, ¿no? Entonces, eh, esa elección de gráficos de manera correcta te va a ayudar en tu presentación, ¿verdad? Cómo se va a publicar los resultados y cómo puedes elaborar un informe a través de R Markdown. ¿no? Entonces, es muy importante de que puedas utilizar esta herramienta porque te va a ayudar muchísimo, no solamente en el modelamiento, sino también en la presentación. Luego, en nuestro programa, te vamos a invitar a conocer el Big Data Essentials pero me puedes decir Antonio a mí qué me importa el big data esencial yo quiero aprender data science y yo te diría no justamente los cursos que tienes en data science posteriormente se vinculan con el tema de big data y te va a servir porque tienes de alguna forma u otra que interactuar con otras áreas y no puedes estar ajeno al desconocimiento al conocimiento perdón de un concepto tan importante no como el big data entonces aquí te explicaremos, ¿no? Bueno, empezaremos desde la parte teórica a ver qué cosa es Big Data, cuáles son las B del Big Data, cuál es eh, en este momento el estado actual de Big Data. Nosotros más que nadie en, en, esta, en este centro de especialización en analítica estamos constantemente renovando los conocimientos. O sea, no te vamos a vender algo como que, oye, ya el Big Data de lo que escribieron hace 10 años, no, ahora está en otra etapa hay herramientas que se actualizan, herramientas que se actualizan. Entonces, aquí vas a ver, ¿no? Los procedimientos de batch, ¿no? Los procedimientos en real time, ¿no? Y vamos a, a, a vincular el Big Data con la introducción al Cloud Computing, ¿no? Cómo eh, las nubes empiezan a tener mucha preponderancia en el Big Data, ¿no? Te vamos a, te, te vamos a dar a conocer de qué manera esto está en una revolución ¿no? distinta a la que teníamos hace 10 años, cómo las nubes empiezan a acoplar esas herramientas de big data para poder tú aplicar data science. Finalizado este módulo, te voy a contar el Python Essential. Bueno, haremos una introducción, te contaremos acerca de las principales librerías, seguramente algunos ya las conocen, el NumPy y el Pandas, ¿no? Los notebooks, ¿no? En la suite de Anaconda, el Jupyter Notebook. Entonces, eh, y otra vez, ¿no? El tema de las variables, las listas, ¿no? Cómo se estructura un data frame, las funciones. Y finalmente, eh, en este caso, este, la manipulación y el análisis de data. ¿Verdad? Una vez que terminaste con este módulo de Python y ya estás practicando y ya estás dando ¿no? tus, tus primeras consultas, hablaremos un poco de estadística. Entonces, la estadística, desde el punto de vista más esencial, eh, trataremos de darte ¿no? un procedimiento descriptivo a comprender las métricas. Como yo les dije, no necesitan ser estadísticos para, para poder ser un data science. Necesitan comprender, leer, por ejemplo, ¿no? eh, los percentiles, el análisis descriptivo, qué cosa es una simetría, ¿no? qué cosa es un coeficiente de correlación. ¿Qué, cosa, ¿Qué indicadores de tendencia central y de variabilidad hay? ¿Qué pruebas de hipótesis se pueden hacer, tanto paramétricas como no paramétricas, según el tipo de variable? Es importante porque esa formación te va a permitir posteriormente comprender muchas cosas más en el modelamiento. Esta primera parte, ¿no? Que ya te sienta las bases, pasas tú al Machine Learning Inmersions. En el Machine Learning Inmersions, pues bueno. Ahí te contaremos ¿no? los tipos de aprendizaje que hay en Machine Learning y las aplicaciones que hay en Machine Learning. Entonces, de aquí ya empieza ya, a diferencia de otros programas que puedas encontrar, u otros cursos, acá ya tienes a los docentes dándote, como dice, la carnecita del día a día. ¿Cómo es el Machine Learning en, una despliegue, en un despliegue de campaña comercial o en estimación de la demanda, por ejemplo? Entonces, ya empiezas tú ya a vincular y a decir, ah, ya, ya no estoy con mi data de, ¿no? de, de Kegel, ¿no? O mi data libre que yo me la bajo y, y empiezo a procesar. No, acá ya empiezas a procesar data real. Entonces, una vez que ya eres consciente de que esta data real tiene también sus problemas, ¿por qué? porque sí o sí toda data viene con sus particularidades, empiezas a desarrollar los métodos no supervisados. Y en los métodos no supervisados ya empiezan a surgir conceptos que seguramente conoces como el tema de segmentación. Pero ¿cómo resuelvo un tema de segmentación con métodos supervisados? Bueno, aplicando Python, te vamos a enseñar, por ejemplo, ¿no? Oye, puedes segmentar a través de K-Means, ¿no? Que es una segmentación, en este caso, del tipo no jerárquica. O puedes utilizar modelos de Debescan. O una segmentación de RFM, ¿no? que, es una, que sus ciclos en inglés en realidad es de reciente ¿no? valor, frecuencia, que es muy usado en las campañas, sobre todo en el sector financiero. Y empezamos a desarrollar talleres prácticos en Python. Entonces me dirás, Antonio, pero. ¿Y todo lo voy a correr en Python? Sí, tú te vas a quedar con el código. Se te va a habilitar notebooks para que tú puedas correr, para que puedas sacar data, extraer y para que te familiarices con, con todo esto. Pero eso lo vas a poder, el método, tanto el método supervisado como el no supervisado, lo vas, a, lo vas a poder correr, pero lo que, lo que vas a poder lograr aquí es la experiencia porque vas a agarrar data real. ¿no? Tu data y la data que te va a proporcionar el docente. Entonces llegas a los métodos supervisados. Y en los métodos supervisados, ¿no? Se tocan los métodos de clasificación, como árboles, ¿no? Por ejemplo, o como estos, eh, estos métodos de clasificación que, que, que son del tipo, eh, en este caso del el bagging, que, que tiene que ver con un abstract aggregation, en el cual, pues, ¿no? Uno de los métodos más conocidos es el random forest. ¿no? que hace justamente un box track de todos los arbolitos hasta construirte un modelo pues, potente, ¿verdad? O de repente puedes agarrar el ajuste secuencial, ¿no? Que es el, el boosting que tiene eh, en este caso eh, tanto Alexi Books como LGBN, ¿no? Como dos o uno de los dos algoritmos que te pueden ayudar también en ese trabajo. Cada uno con sus particularidades, cada uno con sus métricas pero lo que vas agarrando es conocimiento, ¿no? En este caso, eh, vas a poder elegir con juicio y con criterio cuál de esos te conviene. Y luego, en la parte de, de todo lo que es Machine Learning, tienes el Machine Learning in Action. ¿Y qué es el Machine Learning in Action? Ya que pasaste por todo esto. Bueno, con el Machine Learning in Action, tú lo que vas a trabajar es... Aplicar este Machine Learning, pero en un entorno, en una plataforma que, el, que es el H2O, ¿no? EI, que es una plataforma en la cual tú vas a poder cargar la data y vas a poder generar indicadores, generar una exploración de variables, vas a preparar datos, vas a modelar y vas a hacer un despliegue de resultados. Entonces, ya cuando lo pones en acción te vas a dar cuenta lo importante que es. O sea, no es el software, sino es el arte que vas a tener para poder hacer un future engineering, o sea, es decir, una ingeniería de variables, que es transformar, imputar datos, ya lo imputas por la regresión, por la media, por la mediana, o sea, si lo recategorizas, toda esa estructura vas a tener que hacer previamente antes de aplicar cualquiera de estos modelos. ¿no? Entonces, todo eso vas a ir, ¿no? justamente paso a paso desarrollando. Luego tenemos dos cursos más: el AI Data Science, que es justamente eh, soportado es una metodología de agilidad que tiene bastante soporte en, en, en Scrum y que te va a permitir a ti darte los lineamientos que te permitan llevar un proyecto, porque yo como te comentaba hace un momento eh, Tú puedes tener un proyecto de Data Science, pero eso no lo vas a llevar solo. Vas a tener que, cuando estés o estás en la chamba en este momento, reunirte con, con gente de otra área, ¿no? Eh, vas a tener que coordinar con la gente de Inteligencia Comercial o la gente de TI para que te pasen la base, para que puedan tener un lecturo, una lectura conjunta en negocio. Entonces, todos esos elementos son parte de la Y ahí vas a ir describiendo el paso a paso. Y finalmente, tú tienes un proyecto integrador. Un proyecto integrador que te va a permitir a ti, en este caso, acompañarte a lo largo de todos los cursos que te estoy mencionando, para que tú apliques con tu data. Si pasas todo esto, tú obtienes una certificación con las primeras 48 horas académicas, un certificado parcial de R y Python for Analytics Fundamentals. Te llevas un certificado desde allá y completando todo el programa tú ya puedes ser un data science executive. ¿No? Entonces, ya estás ya listo para poder modelar, listo para poder tener todo un criterio de desarrollo donde trabajes o en todo caso si no lo estás haciendo o estás practicando ya tienes un plus para poder desarrollarte en esa línea.